Llegó un tiempo de que la pólvora era una fuente de vida para todos. Un arte que se siente, que te nace. Ay, cuando lo empiezas a elaborar es maravilloso. Es muy maravilloso. Sientes ese fuego por dentro. Pues un pirotécnico de corazón entrega su vida, entrega su pasión. Yo siento que lo que hago no es por obligación, no es por deber, es por amor. No hay cosa más hermosa que cuando tú ves una Virgen prendida o un Cristo. Es una aparición. Es una aparición de un momentito, porque se acaba. Pero en ese momento es el más grande y nadie te lo quita, ¿eh? Le preguntaron, ¿y el dinero que has ganado? No lo tengo. Pero los aplausos aquí los llevo. Eso es lo más bonito para mí. Yo creo que ya ahorita a estas alturas lo más importante sería irme como todos los pirotécnicos que han fallecido aquí. Con mi trabajo. Con lo que a mí me ha llevado a muchos lugares. Que me ha brindado todo lo que yo no pude tener. La pirotecnia me lo ha dado. Me gustaría irme así. No pido otra cosa más que lo más esencial. Le digo a aquel... Ya te he complacido en muchas partes. Cuando me quieras llevar, un solo trancazo, mira, y me voy feliz. Pero en mi lugar. Donde están mis raíces, donde yo inicié, donde yo crecí, donde yo soy. Perdóname, Franzo. Pues sí, ha habido muchos accidentes. Hemos perdido a seres queridos. Pero pues volvemos a levantarnos. Tenemos que levantarnos porque, pues, es el sustento y lo único que sabemos hacer. La muerte es una compañera siempre grata porque siempre va a estar contigo. No podemos renegar de esto. Pero miedo no le tenemos. A la muerte hay que respetarla. Y hay que respetarla. Fue más ahora cuando murió mi hijo que yo más me aferré a Dios por el dolor, por sentirme de su mano, de él. Y ahora el 10 de marzo cumple 8 años que él falleció. Rumbo del sur, rumbo de la esencia de Huitzilopochtli, el Tezcatlipoca azul. A ti, señor Huitzilxilin, te pedimos esa inteligencia y esa fortaleza de fuerza de voluntad que nace del corazón, para que en la tierra tengamos esa energía de seres humanos conscientes. Ometeo. Ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu de Dios, llénanos de tu paz, de tu alegría, danos la gracia, danos tus virtudes, danos tus divinos dones. Padre Santo, amoroso, en este día te consagro mi vida, te consagro mi trabajo, te consagro mis dolores, angustias, mi fatiga. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra,
solo un poco aquí. A veces un pirotécnico pues entrega su vida y la pirotecnia recobra su vida también. Que sabía el riesgo, que sabía lo que iba a pasar, pero él quería estar en medio del fuego. Es una fe que sabes que vas a poder.
que vas a salir. Dices, en tus manos estoy, San Juan de Dios. Y con todo, muchachos, al fuego. Pues tuvo muchas quemaduras de tercer grado, casi el 99% de todo su cuerpo. Pues no, no, ya no, no podía vivir él así. Te quedas marcado porque, pues uno piensa, se quemó y ya no. Pero tú no sabes cómo es un proceso de una persona que está quemada y cómo va evolucionando, cómo se va deteriorando su cuerpo después de haberse quemado. Es muy fuerte. Pues es que la muerte es una transición, ¿no? La muerte no es lo que termina. Para mí la muerte es lo que ya empieza. Yo siento que siempre mi hijo está conmigo y siempre lo llevo en mi corazón. Aunque ya no está aquí, pues amarlo mucho más todavía. Thank you.